para que se sumen a donar alimentos y productos de primera necesidad, los cuales van a ser entregados a esos sectores más vulnerables de nuestro país. Es importante destacar que esta iniciativa se está llevando a cabo en todos los países, ¿verdad? El día de hoy en todos los países estamos haciendo entregas de estos donativos sumados con nuestros socios de negocio. En Nicaragua logramos que junto a nosotros 15 empresas se sumaran a esta a hacer entrega de donaciones en alimentos, y pues hemos logrado sumar un total de 21.19 toneladas métricas en productos, los que serán distribuidos en 83 organizaciones, como les comentaba, en un 70% de estas organizaciones de comunidades rurales y un 30% de la ciudad capital. Importante pues que esto es parte, ¿verdad?, de la estrategia de valor compartido de la empresa, promover estas iniciativas para alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, que es erradicar el hambre en el mundo. Entonces Walmart viene trabajando estas iniciativas con el fin de poder apalancar un poco a esa situación. El día de hoy estamos en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, y qué mejor forma de celebrarlo que recibiendo 21 toneladas métricas de alimentos que fueron donadas por más de 15 empresas. Iniciativa en el marco del proyecto Impacto Colectivo promovido por Walmart de México y Centroamérica, en el cual se sumaron a esta 1.200.000 córdobas donados en especie, que nosotros hoy nos comprometemos a iniciar a hacer la distribución con más de 58.000 personas atendidas por 83 organismos sin fines de lucro, que a nivel local distribuyen estos alimentos a las personas en condiciones vulnerables, personas que están en comedores, asilos de ancianos, casas, hogares, casas de refugio. En cada espacio donde haya una necesidad, trataremos de empezar a llevar la ayuda a través de las organizaciones locales, que son las que tienen el conocimiento y la experiencia. La mejor forma de celebrarlo, Día de la Alimentación a nivel del mundo, hoy recibimos 21 toneladas métricas valoradas en 1.200.000 gracias al proyecto Impacto Colectivo por la Alimentación. Gracias a todas las empresas privadas que se sumaron a esta iniciativa. El crecimiento que nosotros habíamos traído era de un 20% anual. Es decir, el primer año cerramos con 456 toneladas en el año 2019, en el año 2020 cerramos con 720. Fue un crecimiento bastante sustancial. Pero ahora en el 2021 el programa ha tenido mucho impacto con frutas y verduras, con más de 200 toneladas recibidas. Y esto representó un crecimiento que ya sobrepasó el 40%. Este año va a ser muy productivo. 2021 lo cerraremos con más de 1.000 toneladas métricas de productos recibidos y transferidos a través de donaciones a familias de escasos recursos.